Okay. Veamos. Ya todos los demás se están uniendo. Okay. Hi, Miss, can you hear me Hola. now? Sí, hoy sí los puedo escuchar. Okay, thanks. Ah, okay. I am about your question. If I understand the last sentences or the last information that you can that you give us, I don't know if I say good, but I got that information. I understand that information. That is my opinion, in my personal case. Okay, excellent. ¿Y los demás? Jorge, dígame. No, yo solo un comentario, teacher. Las disculpas, no sé qué pasaba, pero no nos escuchábamos. Yo creo que era algo mío de mi lado, ¿verdad? Lo lamento sí, mucho, creo quizás, que era algo mío de mi lado, sí. Dígame. Sí, quizás, no, pues solo, mi parte solo un comentario, ¿verdad? Agradecerle ahí la ayuda que nos da, la paciencia. Porque sí, en esta parte que usted ha explicado el día de hoy, al menos a mí sí me ha ayudado bastante. He comprendido okay. mucho, pues, especialmente en la lección 4, que utilizamos bastante el verbo to be, ¿verdad? Y en la forma que usted nos está enseñando ya hoy esta parte, pues, a mi ver, es bastante comprensible. Así que nada más ese Okay. comentario. Ok. Y para los demás, los que me comentaron que Buenas. tenían... Sí, diga. Teacher, mire, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar el verbo de terceras personas en una oración? Ya que en inglés como que como que es muy diferente a lo del español, porque nosotros inmediatamente lo vemos, porque como está en español sabemos lo que dice, pero en inglés, ¿cuándo vamos a poner o vamos a resolver una oración con los verbos ya en tercera persona, segunda persona y I am, o is, o are? No sé, ahí es donde yo me equivoco un poquito, pero ya con esta explicación, ya un poquito yo voy entendiendo. Pero ¿cuándo vamos a aplicar you are, o where are, o they are en las oraciones? Ahí depende de lo que ustedes estén hablando, ¿verdad? Eso va a depender mucho de lo que ustedes estén hablando. Es como en la plataforma. Acá, ¿verdad? Dicho eso, vamos a tomar el ejemplo de la conversación número 3. Fíjense que era lo que les decía, ustedes van a tener ya sea un pronombre personal o el nombre de las personas o de las personas de las que van a estar hablando. Entonces, acá en esta primera, en el literal A de la conversación número 3, tenemos a Celina y tenemos a Carlos. Entonces, ¿cuántas personas hay aquí? Dos. Hay dos personas, ¿verdad? Sí. There are two. Entonces tenemos dos personas, ¿verdad? En este caso, dentro de esas dos personas, ¿estoy yo incluida? ¿Está yes. mi persona incluida? Ellos están incluidos, no. Nada. No, ¿verdad? Solamente están incluidos Celina y Carlos. Dicho esto, vamos a ir al documento de Word, ¿verdad? Dicho esto, entonces acá, en el que es nosotros, este pronombre personal no me cabe a mí, ¿verdad? Nosotros, porque en nosotros, yo como hablante estoy incluida en él, ¿verdad? No me cabe a mí. Ahora bien, el que sí cabe es ellos o ellas, ¿verdad? Por lo tanto, yo el verbo be que necesito utilizar es are. Partiendo del hecho que el ahí me está mencionando a Carlos y Celina, entonces son ellos, y el are es directamente para lo que son los plurales, ¿verdad? Para lo que son los plurales, aunque este es el singular en segunda persona, que es usted o tú, ¿verdad? O puede ser ustedes también, ¿verdad? Este puede ser ustedes. Déjenme les hago un copy page por acá. Este puede ser en tercera persona, en segunda persona, perdón, plural, es ustedes. Y es el mismo are, el you are. ¿Verdad? Va a ser ustedes, dependiendo de lo que ahí se esté utilizando. Entonces, o se refiere
a esas personas como ustedes, ¿verdad? A Celina y a lo que es Carlos, o se refiere como ellos, ¿verdad? En este caso, ahí depende mucho de lo que la persona esté hablando. Vamos a la plataforma virtual. Entonces, al yo tener esto, Celina y Carlos, ahí hay más de dos personas. Y como puedo estar diciendo ustedes, Celina y Carlos, o ellos, Celina y Carlos, son de México, entonces yo sé que ahí hay un plural y yo necesito utilizar are, ¿verdad? Lo que sucede acá es sustitución. Un pronombre personal lo único que hace es que sustituye. Para darles un ejemplo rapidito, siempre con lo que es Celina y Carlos, ¿verdad? En el caso de Celina y Carlos, vamos a ver acá. Lo vamos a poner en al español y luego lo vamos a hacer al inglés. Bajar un poco. Muy bien. Vamos a poner acá Celina y Carlos son de México. ¿Verdad? Celina y Carlos son de México. Al inglés yo podría decir Celina and Carlos are from Mexico. ¿Verdad? Esa va a ser, en este caso, mi oración afirmativa. Ahora bien, si yo quiero confirmar con la persona que yo estoy hablando, ya sabemos que estamos hablando de Celina y Carlos. Si yo no quisiera repetir Celina y Carlos de nueva cuenta, yo puedo decir, ¿Are they from Mexico? Celina y Carlos. ¿Quiénes, verdad? ¿Por quiénes estoy preguntando? Por Celina y Carlos. El pronombre personal, en este caso los que nosotros tenemos acá, le sirven para que usted no vuelva a repetir lo mismo, ¿verdad? Para evitar la repetición de los nombres. ¿Por qué razón? Porque si yo ya sé de quién estoy hablando, no tengo la necesidad de repetirme una y otra vez, ¿verdad? No hay ninguna necesidad de hacer la repetición. Así que en este caso es por esa razón que se utilizan los pronombres personales. ¿Que puede ser como está en la plataforma? Sí, puede ser como está en la plataforma. Usted puede decir, are Celina en Carlos from México. Es este el que nosotros tenemos en la plataforma, ¿verdad? Esta es la estructura que les pide en la plataforma, are, nada más, que pida cuál es el verbo be que está haciendo falta. Ahí nosotros lo que nos tenemos que fijar es cuántas personas se están mencionando dentro de mi oración para yo poder escoger el pronombre personal que debo de utilizar. Bueno, no el pronombre personal, el verbo be que debo de utilizar y cuál pronombre personal va a seguir después de yo haber, en este caso, obtenido lo que es la pregunta, ¿verdad? O el espacio en blanco que me hace falta. Entonces, si yo tengo Celina y Carlos, no me menciona a mí, yo digo they, ah, pues sí, es ellos. Entonces, ¿cuál es el verbo be que va con ellos? Es are. Entonces, yo ya puedo poner are. En la respuesta, si ustedes se fijan en la respuesta de esta pregunta en específico, en la sección número, bueno, en la conversación 3 de este ejercicio, si ustedes se fijan en la respuesta, nosotros tenemos no, they are not, ¿verdad? No, they are not. ¿Por qué dice no, they are not? Porque está hablando de ellos, de Celina y Carlos. Acá ya no me vuelve a repetir los nombres, ¿verdad? Yo puedo decir no, Celina and Carlos are not from Mexico, ¿verdad? O no, Celina and Carlos are not, ¿verdad? Pero como yo no quiero repetir eso, los nombres, porque ya sé que estoy hablando de ellos, me limito a decir they are. No sé si hasta ahí queda claro.
No sé si se comprende. Sí, sí se comprende. Yes, sí se comprende, yes, teacher. Gracias. Yes, vaya. Teacher. Vaya. Qué bueno, me alegra mucho. Lo mismo va a pasar con las terceras personas. Es lo mismo, ¿verdad? Con la única diferencia que en el dado caso de lo que es la tercera persona, usted se va a referir a él, a ella o eso, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Vamos a ver, Carolina, ¿verdad? Vamos a poner a Carolina. Carolina is a student. Ella es una estudiante, ¿verdad? Es una estudiante. Acá yo estoy hablando de Carolina, por lo tanto yo estoy hablando de una fémina, de una ella. El verbo be, si ustedes se fijan, es el que está acá, is, de nueva cuenta. Y si yo no quisiera decir el nombre de Carolina y yo le quiero dar otro adjetivo más, yo puedo decir she is smart. Ella es inteligente o brillante, ¿verdad? She is smart. ¿Y de quién sigo hablando? Yo sigo hablando de Carolina. Entonces, simple y sencillamente, el pronombre personal le va a evitar la repetición del nombre de la persona que usted está hablando una y otra vez. Eso es lo que ustedes van a ver. Como en este caso, lo que es una fórmula sería el sujeto, el verbo, ¿verdad? Tenemos sujeto, verbo, más complemento, ¿verdad? Más el puntito, que yo siempre les llamo en este caso que hagan el puntito. En ese caso, esto es una fórmula general para todo. Para todas las oraciones van a llevar esa fórmula. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Todos los tiempos. No le va a cambiar absolutamente en nada, ¿verdad? Van a ser todos los tiempos. Que ahora si usted la quiere personalizar, puede decir sujeto más verb be, ¿verdad? Que es lo que tenemos, más un complemento, ¿verdad? Más un complemento. Y este es el complemento. Más el puntito, ¿verdad? Y acá nosotros ya tenemos lo que es la oración, que es Carolina, el sujeto, is es el verbo be, y el complemento a student. Lo mismo nos pasa, she is, she sería el sujeto, is el verbo be, y smart el complemento, y ya tenemos el puntito. Entonces, es eso de recordar los pronombres personales, como bien lo dice su palabra, pronombre, sustituyen el nombre de la persona o las personas de las que usted está hablando para evitar una repetición una y otra vez. ¿Alguna duda, pregunta, algo más? No, teacher, está bien explicado, gracias. ¿Seguros? ¿Sí? Yes, teacher. Thanks. You're welcome, Daniel. Bueno, está bien. Entonces, me alegra. Si les ha quedado claro, es más práctica, ¿verdad? Es una cuestión de práctica que ustedes tienen que tener al escribirlo. Yo sé que acá nosotros no lo escribimos tanto, ¿verdad? Pero es cuestión de que usted haga en su casa. Agarre papel y lápiz y póngase a hacer un par de oraciones con cada uno de ellos. Y si usted quiere, mándelas y yo se las puedo revisar. Y le voy a decir si están bien o miren, no, aquí no está bien esto, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber, pero tienen que escribir. De la manera en la que ustedes escriban, de esa manera ustedes me van a producir el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si su gramática no está bien, su lenguaje hablado tampoco va a estar bien, ¿verdad? Como nosotros escribimos, nosotros hablamos. Entonces, si ustedes llevan en su mente siempre cómo va cada una de las cosas, de esa manera ustedes lo van a producir, ¿verdad? En este caso, la fórmula. Si yo recuerdo la fórmula, yo sé que primero va a ir el sujeto, después va a ir el verbo, por último el complemento, y de esa manera yo lo voy a producir cuando yo ya esté hablando. Entonces, el escribir bien le va a dar también que usted pueda hablar bien. Entonces tienen que escribir, ¿verdad? Más allá de lo que la plataforma les pide, ustedes acá es bien complicado estar online porque yo sé que no es un trabajo que yo les pueda estar revisando, pero es más que ustedes necesitan hacer un poco más también por ustedes, ¿verdad? Autodidactas. Dígame, Magali.
Disculpe, teacher, creo que soy cabezona, pero a mí lo que me cuesta entender es, o sea, en la oración, ¿cuál es el verbo? O sea, de la oración, ¿cuál es la que forma el verbo? Los verbos son estos. Este es el verbo be, estos tres. En el caso de be, ¿verdad? En el caso del verbo be, son ellos tres. Porque be no toma su forma original, ¿verdad? Su forma original es este, la B y la E. Él no tiene su forma original dentro de la conjugación, ya por sí sola. Entonces, él toma estas formas, adopta estas formas para poderse acoplar a los pronombres personales. Entonces, el verbo be, en este caso, es un verbo de estado, nada más. Es un verbo de estado, no es un verbo de acción. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con un verbo de acción? Un verbo de acción es, por ejemplo, estudiar. Les doy un pequeño ejemplo. Les decía que la oración siempre va a ser sujeto, verbo y complemento. ¿Verdad? En el caso de sujeto, verbo, complemento, vamos a tomar de nuevo a Carolina. ¿Verdad? Carolina studies English. Esto ya es un verbo de acción. Este verbo, el verbo estudiar. Aquí ya no tenemos más be. Aquí ya no tenemos más el verbo be. Aquí solo tenemos sujeto, Carolina, el verbo estudiar y el complemento que estudia inglés. Aquí nosotros estamos diciendo qué es Carolina. Carolina es una estudiante. Le estamos dando un adjetivo, le estamos describiendo a ella. Ella es inteligente, pero no estamos describiendo la acción. Carolina estudia inglés, ¿verdad? No describimos la acción. Entonces, el verbo va inmediatamente después de su sujeto. El verbo be no toma su forma como be, sino que se hace valer de am, is, and are. ¿Verdad? Entonces van a haber dos cuestiones diferentes. Van a estar los verbos de acción y el verbo de estado, que es el verbo be. Eso sería. No sé si ahí le aclaro la duda, mami. Sí, teacher, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Alguna duda con respecto al verbo be? No, le digo por mi parte, con respecto al verbo be, no tengo duda. No hay dudas. Entonces todos los demás estamos bien, ya sabe. Entonces todos los demás estamos bien, hasta ahí. Muy bien. Entonces continuamos con el contenido. ¿Sí? Ok, excelente. Muy bien. En las descripciones, ¿verdad? In the descriptions, here we are going to describe a persons, right? Persons. We are going to describe persons in physical appearance, right? Physical appearance, no more than feelings. Vamos a describir personas en lo que es la apariencia física, no mucho lo que son sus sentimientos, ¿verdad? Sino que como son físicamente, en el caso acá podemos ver, they are good looking, que se miran muy bien. She's really friendly, ella es amistosa. He's heavy, right? She's thin. He's short. He's really tall. He's handsome. She's pretty. He's quiet, she's talkative, she's shy, if I'm not mistaken, yes, and he is funny. Questions about this? ¿Preguntas acerca de esto? ¿No? Yes, teacher, si me puede aclarar, funny, ¿qué significa? ¿Tiene varios significados o simplemente es divertido? Divertido, eso es divertido. Divertido ya puede ser una cosa o la persona por sí misma. Ah, okay.
Sí. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. No. Ok. Teacher, yo, cuando, ¿por qué sale en la primera? Es que dice, she is really talk. ¿Por qué este no se ve claro ahí esa, la H, E, una comita y la S? ¿Por qué no se pone completa la oración, el verbo ahí? Porque dice she is, pero no aparece la I. Ahí es donde, disculpe, pero ahí no entiendo yo ahí en esa parte. Es la contracción, solamente es la contracción de lo que es el verbo be y el pronombre personal. Ustedes lo pueden tener completo en este caso, lo pueden tener completo o lo pueden tener solamente contractado, ¿verdad? Vamos al documento donde lo tengo, sí, aquí está. Puede estar contractado o completo. Acá en la contracción sería esto. She's. Y acá en la contracción sería his, ¿verdad? Entonces es la contracción, es lo mismo he is en she is que decir his or she's. Entonces es solamente la contracción, ¿verdad? Ahí es una contracción que se hace para no tenerlo todo. Ok, gracias, Miss. Ya saben. ¿Alguien más? Yes, teacher. Very and really. Oh, really. Sí, en el caso de really, really, really and very, right? Sí. Really and very, they are called intensifiers, right? Here we have really and very. That. Estos se llaman intensifiers. Se llaman intensificadores y su significado es muy, ¿verdad? Muy. Entonces cuando yo digo he's really tall, entonces yo estoy diciendo él es muy alto, ¿verdad? Él es muy alto. O sea, más allá de los altos, porque hay gente que mide 1.70, 1.80 y así, hay gente que mide casi 2 metros. Entonces, 2 metros con 10, entonces son gente que son realmente, o nosotros decimos a nuestro español, muy altos, ¿verdad? Muy alto, muy alto. Más allá del estándar, es muchísimo más alto de lo demás. Entonces, son intensificadores. Ustedes pueden utilizar estos intensificadores con tantos adjetivos como ustedes así lo quieran. Por ejemplo, nosotros decimos, hace mucho calor o está muy caliente, ¿verdad? Entonces, en inglés yo digo, it is very hot, it is very hot, ¿verdad? Podemos utilizarlo para eso. It is very hot, está muy caliente, ¿verdad? O por ejemplo, ahorita está muy lluvioso. It is really rain. Está muy lluvioso. Entonces, eso es lo que ellos hacen, son intensificadores, ¿verdad? Ayudan a darle como un extra a la oración, ¿verdad? Por decirlo así, como drama, ¿verdad? Como un poquito de drama a la oración, a darle un poquito de drama. The word pretty is intensificador. Pretty. ¿Cuál? The word pretty. Pretty to refer something. I hear before pretty something to refer that is a lot or something. Bueno, depende cómo usted lo utilice, porque si va a utilizar pretty angry, ¿verdad? Ya el pretty pasa a ser algo más como un intensificador y el que está, el otro sería angry. Sí, también puede ser utilizado. Lo utilizan mucho allá.
Diga. So, so, the word so. For example, it's so hot. It's so hot. También puede ser utilizado como un intensificador, aunque por lo general eso se utiliza como una intersección entre las oraciones. Usted lo puede utilizar como un intensificador también. Depende cómo lo estén ocupando. A veces no necesariamente debe de ser así. A veces es mejor utilizar really, very y a veces pretty. Pero la verdad es de que depende del hablante. Ahí depende de la persona que le esté hablando, sí. Ok, thanks. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Señoritas, caballeros. Excuse me, teacher. Entonces puedo usar ya sea really o very. Y significa lo mismo, puedo decir it's very tall y puedo decir it's really tall. It's really tall. Sí, usted lo puede decir, he's very tall or he's really tall. Ahí depende de lo que usted, cómo lo quiera decir. La verdad es que ambos significan lo mismo y ambos pueden ser utilizados. Entonces, no tienen distinción o discriminación, ¿verdad? En cómo van a ser utilizados o una regla en específico. Entonces, ahí depende, como lo que nos preguntaban anteriormente, que si podíamos utilizar pretty o so. Sí se pueden utilizar. En este caso no tienen una regla o una discriminación, ¿verdad? Sino que eso se va agarrando conforme usted va avanzando en el lenguaje, ¿verdad? Usted lo va utilizando, por último se terminan utilizando por inercia, ¿verdad? Muchas de estas palabras. Lo que sí tenemos que recordar es que en realidad si usted va a utilizar un intensificador, el intensificador debe de ir adelante de un adjetivo, ¿verdad? Eso es lo único que tienen que recordar, adelante de un adjetivo. ¿Y cuáles son los adjetivos? Los que describen, los que le van a dar una descripción, independientemente de lo que sea, no una persona, pueden describir muchas otras cosas, ¿verdad? Así como en el español tenemos adjetivos de diferente tipo, lo mismo pasa en inglés, usted puede utilizar diferentes adjetivos para describir muchas cosas. Entonces, para utilizar un intensificador, los intensificadores van exactamente después de un, van exactamente antes de un adjetivo, ¿verdad? Really tall, very tall, really handsome, very handsome, pretty handsome, por ejemplo, o he's so handsome, o es muy, muy guapo, ¿verdad? Entonces, van adelante directamente de un adjetivo, para que ustedes lo puedan recordar ahí, si quieren utilizar un intensificador. Pero de ahí una regla en discriminación con este sí, con el otro no, o este y el otro, no existe. La verdad es de que no existe. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Hola, hola, buenas noches. Diga. Me ayuda con la traducción donde dice she is, ella es talkative, no sé cómo se dice. Me ayuda, por favor. Talkative. Talkative. ¿Significa? Parlante. Parlanchina. Okay. Okay. Gracias. Parlanchino, parlanchina. You are welcome. Sí, teacher, buenas noches. Dígame, yo quiero saber qué significado le da pretty antes de, por ejemplo, cuando dijo he is pretty handsome, ¿qué significado le da ahí? Porque creo que pretty es precioso o algo así. Sí, si usted lo quisiera traducir, ¿verdad? Cuando nosotros decimos él es impresionantemente guapo, por decirlo así, ¿verdad? Él es impresionantemente guapo, si utilizaríamos pretty, pero para que ustedes no se confundan en una traducción, al utilizar pretty como un intensificador sería muy. Él es muy guapo. Muchas gracias, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? Pretty. Pretty, yes.
Ok, si no hay más dudas o preguntas, les voy a mandar a WhatsApp, ¿verdad?, al grupo, esta hojita para que ustedes la puedan practicar o verla y la vamos a ver mañana. Solamente algo más, en lo que son las descripciones, nosotros vamos a ver las descripciones de lo que es in the descriptions. We will have at least three types, right? Three types. Physical, emotional, and dressed. Right? Vamos a tener tres tipos de lo que son, ¿verdad? De lo que es descripciones. Vamos a tener la física, la emocional y lo que es la vestimenta, ¿verdad? De las personas. De esto nos vamos a valer de tres cosas. We are going to use verb be. Right? Verb be. We are going to use verb have or has plus the present continuous or present progressive. Oh my gosh. Present progressive, que es el que vamos a estudiar en esta, en esta sesión número 4, el present progressive. Verb be, you already know it. We are going to use it for emotions. Verb have, in this case, for physical. Physical. Y acá entre paréntesis, algunas de ellas, ¿verdad? Algunas de ellas. And then we are going to have present continuous for dressing. Para cómo se ve, ¿verdad? O cómo está vestida la persona en las descripciones. What about the verb be in emotions? In emotions, for example, we can say she's angry. Ella está enojada. Todo aquello que le tenga que ver con emociones, pues ahí vamos con el verbo be. Ahora bien, en el caso de la apariencia física, ¿y por qué les digo en alguna de ellas? Porque acá decimos she is tall. Hay cosas en nuestra apariencia que pueden cambiar y hay otras que definitivamente no. Como por ejemplo, el ser alto, la persona no puede cambiar de la noche a la mañana a ser bajito, ¿verdad? Va a seguir siendo alto toda su vida en este caso. Entonces, cosas que nosotros no podemos cambiar en la apariencia física van con el verbo be. Cosas que sí podemos cambiar es nuestro cabello. Si usted es cabello liso, se lo puede rizar. Entonces podemos decir, she has curly hair. Ella tiene cabello colocho, ¿verdad? Lo tiene colochito. ¿Lo puede cambiar? Sí, sí lo puede cambiar. Ahí, ¿verdad? Existen muchas cosas con lo que lo puede hacer. La plancha, ¿verdad? Es una de ellas y se puede hacer cabello liso, ¿verdad? La persona. Entonces, estas las que se pueden cambiar se van a utilizar con el verbo have. Ahora en el presente continuo, she is wearing a green suit. Ella lleva puesto un traje verde, ¿verdad? Entonces, estas serían las cosas con las que nosotros estaríamos describiendo personas. El verbo have y, pues en este caso, el verbo has, tienen también su pequeño truco. ¿Cuál es el truco? Pues sí, con el pronombre personal que usted lo va a utilizar es I have, you have, they have, we have, y vamos con he has. She has,
it has. Entonces aquí es donde usted va a utilizar el verbo have, ¿verdad? Así se va a utilizar. Con el pronombre personal I, pues I have. Con you, have. Con they, have. Con we, have. Y en las terceras personas va a ser el has. Solamente es de recordar que para estas tres, nosotros vamos a cambiar en lugar de have, vamos a tener has. Y aquí pues vamos a decir cómo está la persona en apariencia física, cosas que se pueden cambiar. Si la persona es bajita, si la persona es alta, pues difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Eso no cambia, no va a cambiar nunca, sigue siendo alto toda su vida. Si la persona en este caso es rellenita, ¿verdad? Es otra cosa que sí puede cambiar, pero es un estado que va a cambiar hasta dentro de un tiempo que la persona decida, ya sea diet o ejercicio, ¿verdad? Depende. Pero son cosas que si media vez no hay una acción, no hay cambio. Entonces la persona se va a continuar viendo rellenita, ¿verdad? Así como en mi caso, rellenitos. Entonces, hay cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana, que no son un cambio inmediato, como lo es el cabello o los caballeros que tienen bigote que se lo pueden cortar y se genera un cambio inmediato. En este caso, esas cosas que no generan un cambio inmediato van con el verbo be. Si puede haber un cambio inmediato de algo, de la apariencia física, van con el verbo have. ¿Verdad? No sé si hasta ahí les queda un poquito claro, dudas, preguntas con respecto a lo que son las descriptions. ¿Dudas, preguntas? No, teacher. Usaremos el have solamente para aquello que se puede cambiar. ¿Así es? Sí, para aquellas cosas que pueden generar un cambio inmediato. Diga. Inmediato, ok. Sí. Thank you. You're welcome. Son cambios inmediatos, ¿verdad? Si, por ejemplo, el cabello de nosotros es wavy o ondulado y usted se pasa a la plancha, inmediatamente le va a quedar liso, ¿verdad? Straight. Entonces, eso es un cambio inmediato. Aunque probablemente después de la ducha le va a volver a ser de nuevamente wavy. Pero si se lo vuelve a planchar, así podemos ir en ese círculo, ¿verdad? Entonces, have con cambios inmediatos, que pueden ser un cambio inmediatamente, ¿verdad? Son cambios que no requieren un proceso más, por decirlo así. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? No, teacher. Sorry. Okay, si no hay dudas y no hay preguntas, let's advance. We are going to advance to the session number 4, that is, I'm not wearing books. This one is the one that I was mentioned to you, that is going to be the present continuous, and you are going to be describing what the person is wearing. En el caso de esas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar describiendo qué es lo que la persona lleva puesto. Y se utiliza también para las descripciones. Como lo pueden ver acá, nosotros tenemos parte de ropa también, pero les quería mostrar algo. This is the affirmative sentences, right? Esto sería, en este caso, las oraciones afirmativas. In the present progressive or present continuous. Lo pueden encontrar como progresivo o continuo, ¿verdad? Es lo mismo. This one, it will be the subject. We are going to have the verb be, the verb in the ing form plus a complement. Por ejemplo, yo tenía acá una pequeña oración. Dice, Ricardo is wearing a blue shirt. Ricardo lleva puesto una camisa azul. ¿Alguien me puede decir qué significa ing? El ing tiene esta terminación, ando o endo. En realidad nosotros en el español solamente decimos lleva puesto. Pero al hacer la traducción tendríamos que decir está llevando puesto, ¿verdad? Porque es lo que está pasando en ese mismo momento. Si fuera de la manera tal cual, está llevando puesto esta y esta situación, ¿verdad? O está llevando puesto esto,
¿verdad? Entonces, esa sería lo que es la terminación, ando o endo. Y acá sería llevando puesto, ¿verdad? Sería llevando puesto una camisa azul. O, por ejemplo, he's wearing glasses. Él lleva lentes, ¿verdad? Hay otra variación que es con, ya con verbos de acción, y es donde se ve más claro cómo nosotros lo utilizamos. Si usted ve a alguien en casa que está sentado en un escritorio con libros abiertos, dice, ah, está estudiando. Y es aquí donde nosotros podemos ver este presente progresivo. They are studying. Ellos están estudiando, lo están haciendo en este momento, ¿verdad? De esa manera es como lo vamos a utilizar por el momento para describir nada más lo que llevamos puesto, ¿verdad? No sé si en la parte 4 ustedes tienen alguna duda, pregunta con respecto a plataforma virtual para que lo veamos antes de continuar con lo demás. ¿Hay alguien? ¿Habría alguien? ¿No? No one. Okay, if there's no one with that, so let's take advantage on it. And we are going to continue with this and the vocabulary. So this one is about clothes. I'm going to repeat it for you. Please repeat it after me, even though you have your microphone off. Repitan después de mí, aunque tengan su micrófono apagado, ¿verdad? We got this one, shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, shoes, coat, raincoat, dress, heels, high heels, skirt, blouse, scarf, and it's a 9 o'clock at the moment, right? Son las 9 de la noche a este momento. Vamos a continuar el día jueves, puesto que mañana tenemos el examen midterm. If we finish the exam early, we can continue with this. Si terminamos el examen pues más rapidito, nosotros vamos a continuar con esto. No sé si hasta acá hay dudas, preguntas, comentarios o algo más antes de retirarnos. Sí, teacher, disculpe, ¿el examen va a venir de todo lo que hemos trabajado en la plataforma? Sí, es el mismo que está en la plataforma, el que dice midterm. Sí, es el mismo, okay, que está en la plataforma. Bueno, ¿alguien más? Diga. ¿Qué habla ella? Ok. Yo quería preguntar, pues yo ya hice el examen, entonces no sé cómo. Ah, no se preocupe, si ya lo hizo, pues solamente tómelo como repaso, ¿verdad? Tómelo como repaso. Sí. Está bien. Teacher, y los que no entendemos muy bien alguna duda o salimos mal en ese examen, ¿nos afectaría un poco en el inglés que estamos en el, como le dijera, en el módulo? No, al final tienen que llegar al 80% de la plataforma, y si se ha equivocado, mañana pueden tomar notas o lo pueden ir haciendo conforme vamos avanzando nosotros, y le tiene que cambiar la nota al final en la plataforma virtual si hay algún error. Ok, gracias. ¿Alguien más? Teacher, entonces mañana no hay clases. Sí, hay clase, solamente que la primera parte prácticamente lo vamos a dedicar al examen, ¿verdad? Se dedica al examen y es la clase. Si después del examen, ¿verdad?, digamos, lo terminamos a las 8:30, pues pasamos, seguimos con lo que es lo que tenemos pendiente de contenido. Thank you. You're welcome. ¿Sí? ¿Alguien más? Miss, sí. Yo,
¿Verdad que el examen es de la sección número 3? Es el de la sesión número 3. Es el que dice midterm. Sí, porque creo que yo ya lo hice, así que no sé si hay inconveniente con eso, solo hay que tomarlo como repaso. Sí, no, no hay ningún problema, tómenlo como repaso, los que o ya lo hicieron. Mañana siempre, hasta que mañana ya no, los que ya lo hicieron ya no lo vamos a hacer. Los que ya lo hicieron, ¿verdad? No, no tienen por qué volver a hacerlo, ya está hecho. Sí hay que conectarse a la clase, porque si se termina antes el examen, pues se continúa. Okay. Teacher, otra preguntita más. Yo he llegado hasta los ejercicios del 4.1. No sé si todavía me falta para realizar el examen que usted acaba de mencionar. Sí, ya llegó el 4.1, ya hizo el examen. Ok, gracias. Bueno, entonces sin más que agregar, ¿verdad? Cualquier otra duda o consulta, por favor hit me up on the WhatsApp group and I'll be there. Cualquier otra duda o consulta, me escriben al grupo de WhatsApp, ahí voy a estar. Pasen muy feliz noche, cuídense, nos vemos mañana. Buenas noches. Bye. Bye, 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 bye.